Varias horas luchó contra la muerte un adulto mayor que fue embestido por una motocicleta cuando se desplazaba a bordo de una bicicleta, pero finalmente perdió la batalla y murió en un centro asistencial cuando era atendido por los galenos. El percance vial sucedió la tarde de este lunes en la calle 44 con carrera 26. Roberto Sepúlveda Díaz se dirigía a realizar una diligencia en el velocípedo cuando de repente fue arrollado por un motociclista. El hombre de 61 años, natural de Bucaramanga, quedó gravemente herido debido a que las heridas las recibió a la altura de la cabeza y en otras partes de su humanidad. Durante varios minutos permaneció tirado en el asfalto hasta que un equipo paramédico a bordo de una ambulancia lo trasladó a la clínica Santa Isabel. Los médicos de turno que lo atendieron dictaminaron trauma cráneoencefálico severo y politraumatismos. Al transcurrir las horas, su estado de salud se fue deteriorando y la tarde de este martes, un paro cardiorrespiratorio apagó su vida. Funcionarios de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de esta ciudad donde llevaron a cabo las labores forenses. El cadáver fue entregado a sus familiares, quienes se encuentran devastados por su inesperada partida. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117.